Seguido, que no se diga otro año más, 24 bolos más. Y bueno, nos situamos ya en el día de Nochebuena. Estoy aquí con mi madre, con Raulito y con Mateo, que hemos venido a ultimar una comprilla que siempre, por mucho que una sea previsora, el mismo día de Nochebuena siempre surge algo. Y nada, bueno, que quería mirar más que nada porque quiero mirar algo para decorar la mesa, una cosilla, que una bandejita mona o algo así. Y estamos aquí en al lado de casa, vamos. En un sitio que tiene unas cosas preciosas. Ahora sí, con esta nariz. Y luego vamos ahí a Cash a retirar. O sea, a retirar. Que hable con una mejor boca. A llevarnos lo que tengo encargado de marisco, que os conté. Que tienen cocedero y lo cuecen allí sobre la marcha. Cuidado, cuidado, Raúl. Vamos, Mateo. Vamos, chiquitín. Mateo está con la cara de enfadado porque se quería venir con nosotros. Le dijimos, vete con papá que se va a dar un paseo con los dos pequeños. Que no, que se quería venir conmigo con la abuela. Se viene con nosotros y le dice que no, que ahora se quiere ir con el padre. Y ya estamos aquí, así que bueno, pues ya se tiene que esperar. Ay, que nunca están contentos con nada, estos niños. Ya vamos para casa. Un poquito más pobre otra vez, qué barbaridad. Estos días que el lote de gasta. He venido a recoger esos mariscos y ya claro, pues he cogido un trozo más de queso porque me parecía poco queso. Y quería comprar el que os dije de aquí del CAS, que me gusta mucho. He cogido un paquete de salchichón y chorizo ibérico, un paquetito con una tapilla de eso, toda la bebida, en fin. Hola, me llamo Raúl. Otro dinero, pero bueno, ya está, son días así más especiales, gasta más. Que nos he contado el día que salimos. Bueno, rapidísimamente os cuento un poco y os enseño lo que he comprado. Que nada, que al final os conté el día que estuvimos fuera por Sevilla. Que genial, hay un montón de alternativas de ocio para mayores y pequeños, de espectáculos, de lo único que todo carísimo, pero carísimo, prohibitivamente caro, me parece, o sea, súper caro. Y para los que tenemos encima familia numerosa, pues claro, no hay ningún tipo así de bono familiar, como otros años que había a lo mejor, pues, cuatro atracciones por 10, o tres atracciones o cuatro por 10 euros, ¿no? No me acuerdo. No, era individual, cada atracción individual, no había ni bonos ni nada. Y cada atracción 4 euros, 3,50, os hablo de atracciones pequeñitas, de niños pequeños, vamos, del trenecito, de la novia pequeñita. Lo vi carísimo, se montaron en dos cositas cada uno y el bebé, el chico, Lucas, se montó en el trenecito con el hermano nada más. O sea, fueron 6 más la atracción del tren chiquitín, 7 atracciones y allí nos dejamos 35 euros solo en eso. O sea, una vez y ya, no más porque no puede ser, que es carísimo, muy caro. Digo, bueno, por lo menos hemos tenido un día guay de bajar, ver las luces, luego al final eso, fuimos al Macauto porque estábamos muy cansados y nos trajimos aquí el BS. Por allí pues se comieron un algodón de azúcar, como os enseñé en la foto, en fin. Bueno, aquí vais a ver todo el resumen, a principio de este vídeo. No, perdón, me estoy liando. O sea, ayer, este es para mañana. ¡Ay, qué lío! ¡Qué lío tengo ya con los vlogs más! Entonces me disculpáis. Y ese es el resumen rapidísimo, ¿vale? Que genial, porque muchas alternativas, todo precioso y demás, alumbra precioso, pero prohibitivamente caro, o sea, muy caro. Todo, ya los algodones de azúcar en un puesto 3,50, en otro que paramos luego, que quería el chico otra cosa, los tenían a 4 euros un algodón de azúcar. Muy caro. Entonces, pues bueno, ya está, ya han bajado, la han visto, la han probado, ya, por lo menos han ido una vez a su ciudad, porque claro, esto de vivir en un pueblo, pues me gusta también bajarlo a la ciudad y que vean, ¿no? Es también para ellos, pues, llamativo, interesante, que conozcan como... ¿Qué pasa, vecina? Viene por aquí mi vecina, con una taza... ¡Ay, por favor! Échate la río. ¡Hola, qué tal! ¡Feliz Navidad! ¡Qué bueno, no! ¡Ay, qué bueno! Mira, pues venga. Dice tu marido que la suya para tu suegra. Ah, por ti. Vale, por una cerveza para cada una. Perfecto. Así que voy a tu platito, te la dejo y me la llevo. Oye, ah, por favor. Pues escúchame, te tengo que dar un plato, de así. Vale, no te preocupes. Luego te acuerdes, ¿verdad? Ya lo tengo para adentro. Ah, pues aquí está, mira, la cogió mi marido para algo. No te preocupes, no vale, pues espérate. No os vaya a mudar. No, no. Mira.
Toma. Pon las aquí tú. Gracias, cariño. Ahora os sigo contando que ese era el resumen primero que os quería hacer del día de Sevilla. Que os iba a contar con la persona, no, bueno. Que eso, os decía que menos mal que bajamos por la tarde, que no fuimos a almorzar ni nada, y que luego lo que cenamos fue el Madonna, el Macauto, que es lo más barato dentro de... Y aún así se nos fue un dinero, o sea, se nos fueron 115 euros. Y tampoco, bueno, le compramos un detallito a los niños por las notas que nos he contado los tres, Nico, Mateo y Raúl, que es el que está ya en cuarto de primaria, Mateo que está en primero. Han sacado muy buenas notas, estamos muy contentos. Ya sabéis que para mí las notas, el número en sí, no es algo a lo que yo le quiera de importancia, yo es más el esfuerzo, y lo he visto, sobre todo el mayor se ha esforzado muchísimo, le ha costado este primer trimestre y ya cuarto de primaria, que ya es más importante, es más un curso más, o sea que es más, que se nota ya que le meten contenido ya más complejo y demás, y aún así, pues se ha esforzado y lo que le costaba la ha machacado y bueno, y ha mejorado muchos aspectos, limpieza de los cuadernos, estoy muy orgullosa de mi niño, muy contenta y también hay que decirlo, no nos vamos a quejar siempre de lo nerviosos que son. Así que bueno, pues han sacado muy buenas calificaciones, muy bien, y pues le compramos un detallito también, que eso también pues lo metió dentro del precio, 110, 115 euros, y fue bajar a echar la tarde, que a las 10 y pico estábamos en casa ya con los más cautos, que nos lo trajimos para acá. ¡No, no lo saquéis todo! ¡No, porque son para esta noche! Os veo ya. ¡Qué bueno! Que eso, que han acabado el primer trimestre súper bien, estoy muy contenta. Os voy a enseñar la completa. Mira, os voy a enseñar rápidamente lo que he cogido en el bazar. Mira qué plato tan bonito de cerámica. 12,50, porque aquí quiero poner los frutitos secos, la fruta confitada y todas esas cosas de sobremesa, algunos dulces y demás, ¿vale? Luego he cogido también este pack de dos bandejitas de cartón, que mira qué cosa tan bonita. Me han encantado. He cogido este set de globos, que se los vamos a llenar con esto para que se queden los globos arriba. No me acuerdo cómo se llama, el gas este, para ponerle así la decoración de Papá Noel y que Elio. Esta noche, Elio, eso, mamá Elio. Y que jueguen y demás, sobre todo el chiquitín, por darle ese toque también infantil a la fiesta, ¿no? Por aquí he comprado estos que son con los que ellos están jugando. Eso es muy bonito. Se los voy a guardar porque no quiero estos para después. Si ya te he inflado yo uno. Este camino de mesa, que es súper bonito, que se lo vi a mi hermana y digo, ¡ay, qué bonito es! Y lo vendían allí y digo, ya, pues me lo voy a llevar, 5,50. Me ha parecido súper lindo, vamos. Muchas veces en estos sitios hay cosas así monísimas. 5,50, mira qué precio más bueno. He comprado este marquito porque le dibujé una acuarela a mi sobrino Bruno y se lo quiero regalar ahora por Navidad y se la quiero poner aquí en este marquito. Y he cogido también esta bandejita de bambú porque aquí voy a hacer una tabla de quesos. Aquí voy a poner todos los quesitos variados, con unas nueces, en fin. Me lo quiero así curra bonito. Y ya está, ya está. Ahí no he comprado más nada. Ah, bueno, sí, las copas, mamá. ¿Qué? Las copas. Anda. Que están en el coche. He comprado un set de 6 copas de vino grande que me hacían falta. Bueno, y para comer, mi madre se encarga de todo el caldo y un quesito apolonio que he comprado. Ya he comprado todas las cosas para hacer. Para yoyo. Y toda la carne para el caldo de puchero, y yo he comprado las patatas, algo de verdura para el caldo, aquí llevamos todo el marisco que vamos a compartir, langostinos tigre, cañadilla, mejillones, pata rusa, los 2 kilos de gamba, que los tenemos que cocer, que las tengo congeladas, unas almejas de esta redonda negra muy buena, en fin, un poquito de todo. Que no me puedo entretener, esta compra la enseño así por encima. Chorizo de vela ibérico y salchichón, va a poner también unas tapitas. Los garbanzos que anoche con el jaleo se me olvidó echarlo en remojo y los he comprado ya así. Una botella de sargento tequila, esto para los niños, y una de crema de rúa vieja. Un queso añejo de este selecto, sal, esto para merendar. Y yo creo que ya está. Es que me creía que lo estaba grabando y no había grabado nada. Y estoy volviendo a grabar, ¿vale? Es que él está aquí, como siempre, que él tiene que decir que está por aquí. ¿Y tú me puedes despegar un fuego para poner... botellines y botellines de Estrella Galicia. Y corriendo ya me lío. Ya estamos montando la mesa. Y la mami está por aquí preparando las agujitas de ternera envueltas en hojaldre. Ternero de calidad. Esto es un trabajazo. Pero trabajazo, vamos. El guiso de ternera que hay. Para dejar la ternera así toda picadita, quizás a fuego lento. Un ratazo. Muy entretenido. Yo no lo hago más.
Yo estoy hinchando unos globitos, no me he puesto un par de café. Raúl está arriba con Lucas, que lo ha dormido. He puesto un Papá Noel, voy a poner unos globillos más, que a los niños les hace ilusión. Y nada, vamos a seguir con el montaje de la mesa. Estamos por aquí con unos vinitos dulces, preparando. Mira qué blusa más bonita lleva mi tita, la hermana de mi mami, mi tita Marga, que es mi madrina también, y la madrina de mi niño, de mi Luca. Hola. Qué guapa. Feliz Navidad. Va espectacular, vamos. Y mi prima Raquel, que es su hija. Hola. Que es como mi hermana mayor, la hermana mayor que lo tengo. Sí, mi hermanita, es la hermanita que lo tengo. Eso, es verdad. Luca, Luca. No vale pegarse. ¡Qué guay! Portaros bien, chicos. Venga, muy bien. Luca. Ya estoy lista. Llevo el mismo vestidito que me puse para el bautizo de Bruno, nuestro concillo. Los niños al final en pijama, porque están súper cansados. Me falta pintarme, ¿vale? Este es el que me compré en Zara, que os enseñé junto con el negro. Es muy cómodo, es así de gasita. Y la verdad que es muy cómodo. Bueno, mientras que yo me arreglaba, estos son los langostinitos tigres que os dije, que mira qué buenos, por favor, sí, faltan, bueno, vamos poniendo por parte, cuando nos vayamos comiendo vamos sacando, porque si no, por aquí estamos poniendo todas las cosillas también. Yo pienso que las canastitas deberíamos dejarlas para mañana. Sí, las canastitas yo creo que las vamos a dejar. Sí. Qué buena la tarta esta del pastel este vegetal. Por favor, qué rico. Nico. Oye, amiguita, venga. ¿Me va a pintar para que vamos a pasar cumpleaños feliz? Sí. Antes de que empiecen a comer, que se va a bandejita de canapé hojaldrino de esta de estrellita rellena de una crema de aguacate con marisco y huevo hilado. Y lo otro es canachitas de masa quebrada con Filadelfia nueces y el fig chutney de higo. ¿Qué? ¿El qué? Sí. Thank you.
estoy gritando.